¿Qué está pasando en la zona de frontera con Venezuela, en esa alianza criminal que están desarrollando las disidencias con el ELN? En la zona de frontera hemos detectado por informaciones de inteligencia y por las mismas quejas de las autoridades y los moradores de la región que hay una clara connivencia entre los bandidos del ELN y los del grupo armado organizado residual de las FARC, específicamente los que se autodenominan como el décimo. Nos están generando una serie de problemas críticos con extorsión, con temas como minería ilegal y narcotráfico y el contrabando. Sin embargo, tenemos nuestras tropas que están desplegadas desarrollando las tareas impuestas en el plan de guerra bicentenario. General, están aumentando las residencias, hay preocupación en Cauca, en la zona de Guaviare y en la misma frontera. Bueno, nosotros estamos desarrollando nuevamente la verificación de cuántos efectivos terroristas hay en este momento. Pero con toda seguridad les decimos que estamos actuando en todas las zonas del país donde vemos que estas estructuras criminales quieren ocupar territorio o siguen atentando contra la seguridad de los colombianos. ¿Cómo están reclutando, general? Ellos desafortunadamente quedaron con la práctica de las extintas FARC de cómo reclutar menores de edad, de cómo reclutar en núcleos de población vulnerable. Y esos son los mismos temas o los mismos métodos que están usando para reclutar. Sin embargo, nosotros seguimos como Estado, como gobierno, aplicando todos los mecanismos de prevención del reclutamiento forzado y el reclutamiento de menores para este tipo de organizaciones. Hace algunos días la Fundación Paz y Reconciliación hizo un informe en donde decía que la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se convirtió en una zona de guerra. ¿Qué puede decir usted sobre esa situación? ¿Realmente si hay un conflicto que no se ha podido controlar allá? Se han incrementado las acciones de los grupos armados organizados. Los hemos visto, por ejemplo, en norte de Santander, pero de manera particular es en el sector venezolano. ¿Y en el sector venezolano por qué se presenta? Porque no hay un control claro y abierto de las autoridades que le son fieles al régimen de Maduro. Nosotros estamos desplegando nuestras tropas, están las capacidades para contener y neutralizar este tipo de acciones delincuenciales. General, algunas fuentes dicen que son 1.800, otras 2.000, otros 2.300, 2.500 el tema de las disidencias. ¿En sí cuántos son o qué información tienen ustedes? Dentro de nuestros documentos de inteligencia estamos hablando de un promedio de unos 2.300 bandidos en armas más las redes de apoyo a sus organizaciones terroristas. Sin embargo, continuamos con nuestras operaciones. Nosotros tenemos unos objetivos muy claros, muy focalizados, fuerzas militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, para neutralizar este tipo de acciones y neutralizar y contener su crecimiento. Es una tarea muy clara que tenemos de que no podemos dejarlos copar áreas, no podemos permitir que sigan creciendo y esos son unos objetivos totalmente definidos. General, ¿qué está pasando? Los grupos de personas que están impidiendo las operaciones militares, lo que pasó en el Catatumbo, lo que pasó ayer en la Macarena. Bueno, este es un llamado que le queremos hacer a la población civil. Que no interfieran en las operaciones legales y legítimas de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y de la Fiscalía, porque se van a ver incursos en algún tipo de delito. Sí hemos tenido interferencia, eso es obstrucción a servidor público. Realmente lo que las fuerzas militares, la Policía Nacional, estamos combatiendo es el terrorismo, el narcotráfico, estamos combatiendo el narcotráfico y la población civil no debe interferir porque van a terminar en algún momento judicializados. Ese no es el camino. Si hay algún tipo de queja, algún tema que haya que verificar, están las autoridades competentes, están los mismos mecanismos de investigación interna que tenemos para penalizar alguna actitud de nuestros miembros si fuere del caso. General, ¿cómo es el documento de las 50 máximas? Bueno, hoy vamos a aprovechar aquí en la Escuela de Caballería y en el marco de unos ascensos, lanzar las 50 máximas. Las 50 máximas es una iniciativa muy particular de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y un legado que le hace en el año del Bicentenario las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de las 50 máximas de comportamiento
que tienen las fuerzas militares y la Policía Nacional y de entrega al pueblo colombiano en estos 200 años del Bicentenario. General, ¿cómo es el tema de la ley de veteranos? ¿Cómo la reciben ustedes? Bueno, la ley de veteranos es una justa aspiración de muchos años. Aprovechamos para darle las gracias al señor presidente de la República, al señor ministro de la Defensa, de manera particular al Congreso de la República, al sector privado y al sector público, que nos han ayudado a hacer realidad esta justa aspiración. Es un honor que hace el pueblo colombiano, es un agradecimiento que hacen a toda la entrega de los soldados y policías en la lucha contra el terrorismo. Realmente es un aporte importante del sector privado, donde se dan algunos beneficios a nuestros veteranos, algunos descuentos para entrar a sitios públicos, para adquirir bienes y servicios. El sector público también se ha sumado a esta iniciativa con algunos programas de educación, también algunas exenciones de impuestos para que nuestros discapacitados puedan importar unos carros con ciertas características. En fin, yo creo que aquí se unió el sector público, el sector privado, nuestro gobierno nacional, para hacerle un homenaje a los soldados y policías de la patria. General, dos preguntas. La primera, ¿qué han podido saber ustedes de la investigación por la muerte del excombatiente de las FARC en la Macarena Meta? Las comunidades allá dicen que lo mató el ejército. Y la segunda pregunta es, la Defensoría emitió una alerta de presencia de organizaciones ilegales en Bogotá, incluso alertó de atentados con artefactos explosivos en época de elecciones. ¿Qué información tienen ustedes de presencia? Porque habla de disidencias de ELN, de diferentes grupos armados. Bueno, en lo relacionado al tema con la Macarena, está enmarcada dentro de una operación que sigue todos los protocolos de planeamiento, todos los protocolos de inteligencia y la aplicación de todas las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta operación estaba dirigida contra un grupo del residual 40 que tiene azotado a la región con extorsión. Han colocado explosivos en la Uribe, en la Julia, en San Juan de Losada. Y esta fue una operación que se lanzó de manera legítima. Efectivamente, allá hubo unos combates, pero activamos inmediatamente los protocolos que hay con la Fiscalía General de la Nación, en la cual ellos verifican todo el procedimiento, están presentes en los actos urgentes y tomaron una serie de testimonios y pruebas con los moradores de la región, de tal forma de que tenemos la certeza de que se ha actuado dentro del marco de la ley y se han aplicado todos los protocolos que tiene el Estado para investigar y aclarar este tipo de hechos. En su momento, Fiscalía General de la Nación nos dará su veredicto final. El tema de la alerta. Sobre el tema de Bogotá, de la Defensoría, cuando hay estas alertas, nosotros incrementamos nuestras operaciones de inteligencia, nuestro control policial y militar en algunas zonas, en primera instancia para disuadir y en segundo para prevenir cualquier tipo de acciones. Pero general, ¿hay información de inteligencia? Si hay ese tipo de alerta, pues el siguiente mecanismo es reunirnos con la Defensoría del Pueblo e intercambiar comunicación para focalizar mucho más el tema. Igual aquí en Bogotá hay delinquen redes urbanas del ELN y pues tenemos que seguir en las operaciones. ¿Se han detectado disidencias en Bogotá, general? Bueno, dejemos ahí ya. Gracias, señor.